Primera vez desde que empezó la pandemia que me voy a tomar el Metropolitano. Me voy a ir al centro de Lima. Voy a grabar algunas cosas por allá y ahí les cuento. En el centro de Lima, después de mucho tiempo, a lot of time, y nada, voy a pasear un rato pues, vamos a pasear, paseemos. Nomás por dentro y se los voy a enseñar ahorita mismo. Listo, ahora sí, ya estamos dentro del Hotel Bolívar para mostrarles algunas cositas.
Pues ahora estoy en la Plaza de Armas de Lima, recientemente abierta, porque ha estado cerrada, pero ahora ya la han abierto y está poblado de gente, poblado de turistas, de visitantes, no solamente, obviamente, del extranjero, sino además del Perú, de Lima, de todos lados. Como todos pueden ver, detrás de mí está Palacio de Gobierno. Me voy a acercar un poco. Bueno, estamos en el centro, ya cerca de la iglesia San Francisco. Seguimos andando en esta improvisada caminata limeñita. Además, el centro de Lima es mi barrio. Yo viví en el centro de Lima hasta los 12 años, así que todo este es mi barrunto, ¿no? Conozco todos acá, todos. Hasta los choros los conozco. Churros. Estamos en la pileta de Neptuno. Como pueden observar, la pileta es bien bonita ya, pero no tiene agua. Entonces ese es el problema, que no hay agua y no se ve lo chévere que tendría que estar. Pero, ¿no? El diseño sí es clásico y si estuviera bien arregladita y cuidada, se vería excelente. ¡Vamos! Ahora estamos... Yo creo que de Lima, esta es una de las partes más europeas, es decir, por la arquitectura, los edificios. Me hace acordar un poquito a New York. Sí. Es chévere, chévere esta zona. Siempre lo utilizan para comerciales, spots publicitarios. Es un lugar bien, bien concurrido para ese tipo de cosas. Ya. Bueno, ahora he venido al castillo Rospigliosi, que originalmente estuvo dedicado a un rey. Era parte de una invitación. Y aquí podemos ver el detalle del castillo. Vamos a acercarnos a su puerta.